¡Hey! Buenas a todos, chavales, soy Martin Rey, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a jugar con la senda del pesar. Ya que me toca un arma que nunca me toca nada, pues oye, digo, pues mira, ya tengo una idea para un vídeo. Así que digo, pues vamos a grabarnos un live con la katana. Vamos a intentar ganar un contra todos. Y así, oye, pues tengo uno de mis últimos lives en Black Ops 3, porque evidentemente en la beta voy a sacar un montón de vídeos y ya voy a reinar prácticamente el mes entero de aquí a que, salga el juego. Así que, nada, chicos, he intentado ganar un contra todos y lo que me pasa no es normal, no es muy normal, la verdad. Creo que es teatro, eso... ¿Te me deja unirme, tío? A mí se me... Es que estoy en un suministro que está como abriéndose aún. Hace dos horas. Me ha reiniciado la puerta. Si te va a tocar algo tocho, eh. Yo he reiniciado dos veces. ¡Oh! Pues... ¡Oh! 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 Te lo juro por mi vida. Está grabado. Tres armas. Está grabado. ¿Qué te ha tocado? Senda del pesar. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí con la partida. Y la verdad es que estoy un poquito harto, ¿no?, de buscar la victoria en contra todos. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da esta vez. Estamos en Infection, que yo creo que es el mejor mapa, ya que tenemos aquí las dos casas. Aunque la verdad es que me gusta más la otra, así que nos movemos rápidamente. Ah, pues no, nazco por aquí. Bueno, da igual, está bien. Bueno, pues nada, vamos a ver qué tal se nos da, a ver si conseguimos ganar la partida. Porque no, tío, me mata. Porque, en fin, llevo ya bastante rato y quiero ganar. Y bueno, pues es algo personal que tengo, ¿no? Y ya está, ¿no? Pues ahí está. Así que subimos aquí, que está concentrada aquí toda la acción. Es que es increíble, o sea, aquí te puedes hinchar, hartar y vamos, cansarte de todo. Es que míralo, es que viene aquí como unas ratillas, es que es impresionante. Pero si sale, no sé, en un cara a cara a 20 metros, pues no sé, a lo mejor si vas a senda del pesar, a lo mejor lo pierdes, ¿eh? Vale, pero aquí hay uno haciendo el parguela, así que vamos a intentar aprovecharlo y lo matamos. Vale, yo creo que lo que hago mal es que no uso las conmociones, entonces eso es lo malo de mí. Así que, madre mía, y no me subo. Es lamentable lo que acabo de hacer. Pero bueno, lo pillamos igual, ¿no? Aquí están las escaleritas, míralo. Vale, ojo, aquí hay uno. Utilizamos la ola y nos lo cargamos, ahí está. Vale, pues vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Es que ya os digo, este mapa, si no gano esta partida, yo no sé si voy a seguir grabando, porque es la mejor lobby posible y encima el mejor mapa posible, porque es que es la hostia lo que te puedes hinchar aquí. Vale, pues nada, a ver si vienen por aquí o por arriba y nos podemos hacer alguna que otra baja más. Vale, por aquí yo creo que lo pillamos muy bien, ¿no? Ahí está, me estaba buscando, yo creo. Qué lamentable. Vale, tenemos UAV y aprovechamos para matar a este. Vale, tenemos paquete. Vale, si me toca hater lo uso. O si me toca UAV o UAV de respuesta. Pero si me toca arma, o sea, una racha de matar, pues no lo... No lo voy a coger, ya que si no se perdería la gracia del vídeo, porque es ganando a senda del pesar, ¿no? Así que ahí está, ¿no? No es ganando a senda del pesar y raps. Bueno, no sé si me entendéis. Vale, pues ya vamos en cabeza a ver si nos cargamos a este o no, porque tiene un purificador, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a tirar el paquete, vamos a intentar usarlo de cebo también. Y si nos toca un hater, pues oye, más que mejor, vale. Estoy muy bien, estoy bastante bien en esta partida, así que vamos a intentar aprovecharlo, vale. Y nos cargamos a este que se me quería quitar lo que había ahí, madre mía, impresionante. Pues nada, como es de matar, pues no lo cogemos. Vale, perfecto, es que míralos, es que van como rencorrosos. Aunque sea un HCXD de mierda, es que van como unos, vamos, como si fuera lo último que van a ver en su vida. Vale, tenemos ola de calor, la usamos ya porque me cago y... Vale, perfecto. Menos mal que lleva barrilla, que la verdad es que eso es una ventaja, sobre todo si... Pásamele, por favor, ven aquí. Ahí está, lo mato. Bueno, pues tenemos otro paquete de ayuda. Y esto está fijado, ojo, me disparan por detrás. Bueno, da igual, nos hemos llevado la melee y bueno, nos mata el Franco, pero bueno, ¿qué más quieres? Vale, pues nada, hemos nacido ya en mala zona y vamos a intentar cargar... No, tío, no me mates, por favor. Vale, pues... No voy a tirar el paquete aún, porque vamos a cargarnos a este. Y ahora me mata el HCXD del tío este campero. Bueno, pues a ver si no nos lo cargamos, aquí está por aquí dentro o...
O a lo mejor, no porque lleva la tempestad, macho, es que soy yo también tonto, tío. Bueno, ha sido un acto reflejo lo de tirar la ola. A ver, la estamos cagando demasiado y encima me quitará el paquete. Encima me quitará el paquete, tú. Yo flipo, tío. Yo flipo. Ojalá no me lo quite, tío. Ojalá sea un HCXD y no sé, y la haya venido mal. A lo mejor el HCXD que habían tirado antes era el que me habían tocado. Sin palabras, tío. Sin palabras. A lo mejor todas las tempestades del mundo se han puesto de acuerdo y ahora se tiran todas las tempestades en esta zona, porque yo flipo. Joder, macho. Joder, tío. Bueno, no pasa nada, tío. Dentro de lo que cabe, pues tampoco vamos tan mal, pero ya hasta hubiéramos ganado la partida, tío. Es que soy un desgraciado. Nada, tío, y este se va por abajo, tío. ¿Qué hacemos? Nada, es que no puedo salir por aquí, tío. Es que es imposible. Además, nos cargamos a este y encima tenemos el UAV de respuesta a este que nos está tocando bastante los cojones. Pero nos cargamos a este y estamos muy igualados, ¿eh? Estamos muy igualados, el primero y yo. Vamos a cargarnos a este. Hay que cargárnoslo. Vamos. Ahí está, perfecto. Menos mal que no he tirado la ola, ¿eh? Porque casi la tiro de acto reflejo. Vale, perfecto, venga, va, se puede ganar, yo lo sé, tú lo sabes. Y vamos a intentar que suban aquí, tío. Es que no suben, tío, es que tengo que ir a buscarles al final. Madre mía, encima voy lagado, tío. Nada, tiro la ola porque es que si no, se me escapa el chaval. Pues nada, me he sacado bajas y me va a ganar. Me va a ganar, pero vamos, espero que me vaya bien la conexión ahora. Pero es que si no, me gana, y aún así me ganará. No, por favor, que haya alguien aquí. Es que no vienen ya ni aquí, tío. Es que lo hacen aposta para joderme. Impresionante, ¿vale? No me jodas. ¿Vale? UAV. Concentración ahora. Por favor, esto hay que cargárnoslo. Por favor, ahí está. Vale. Podemos ganar. Hay que tirar esto de cebo, pero ya. Hay que tirarlo de cebo. Venga, por favor. Venga, por favor, venir, que me van a ganar, tío. Me van a ganar. Vale, ahora debería haber nacido alguien por aquí, así que va a venir a buscar el paquete con que me llamo Martin Rex. Por favor, tío. Ven, ahí está. Vamos. Por favor. Vale, voy a calmarme. O sea, no, a calmarme, que ya hablo hasta mal. Por favor, tío, que venga alguien más, que alguien quiera ese UAV, por favor. Madre mía. Qué tío. Si pierdo, estamos a una, los dos. Este va a venir. No puedo hacerlo yo todo. Soy un desgraciado, tío. I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing.